de TV Atlixco Puebla, Canal 25 de Teleweb. Somos Televisión. Restaurante Pizza Fuego presenta STV Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a STV Noticias. Esta noche tendremos parte de esta información. Más de una hora quedó atrapado un hombre en su coche tras un percance vial. Aquí les tendremos los detalles. Atrapan en Atlixco a un presunto ladrón y estuvo a punto de ser linchado. Y reclaman partidos políticos de Atlixco la aparición de decenas de mensajes a favor de Claudia Sheinbaum. Y reportan bajas en las ventas de los productos anti-COVID-19 aquí en Atlixco. Así que todo esto y más lo tendremos en esta hora de información, solo aquí en STV Noticias. Acompáñate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos a STV Noticias. Yo soy Luis Castillo y hoy le doy la bienvenida a nuestros amigos televidentes del Canal 25 de Teleweb y a todos nuestros seguidores de Facebook. Hoy, lunes, iniciando una nueva semana, lunes 15 de agosto de 2022. Mitad de mes, espero sea una semana excelente para todos. Y antes de empezar con esta hora de información, quiero recordarles de nueva cuenta en nuestras redes sociales, STV Atlixco Puebla. Recuerda, si nos encuentras en Facebook, regálanos dedito arriba para que sigamos creciendo. STV Atlixco Puebla, si nos encuentras en Instagram, arroba STV Atlixco, así estamos en Twitter. Y también nuestra línea de WhatsApp para que estemos en comunicación directa, que es el 2226-622383. Justamente ahí y en nuestro chat en vivo desde Facebook, desde ahorita ya puedes empezar a escribirnos alguna queja ciudadana, comentario, sugerencia, cualquier inquietud que tú tengas, inclusive si quieres felicitar a alguien por su cumpleaños, desde ahorita puedes hacerlo hasta antes de finalizar el noticiero para poder dar lectura a todos tus mensajes. Y bien, vamos a empezar ya con esta hora de información porque esta mañana el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reportó que durante el fin de semana se registraron 718 nuevos casos positivos de COVID-19 y en el acumulado hay ya un total de 3,934 casos activos, 66 hospitalizados y lamentablemente de ellos hay 9 intubados y sin defunciones. En el acumulado de fin de semana, 718 casos, a corte del viernes por la noche, 387 nuevos casos, a corte del sábado por la noche, 288 y a corte de ayer por la noche, 43. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios hospitalizados, 3,934 distribuidos en 111 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 66 pacientes hospitalizados, 9 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en el acumulado de fin de semana, en las últimas 72 horas. Es cuanto. Y ahí está. Y por otra parte, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que no hay, bueno, dijo que no hay nuevos casos confirmados de la viruela símica, o mejor conocida como la viruela del mono. Pero hay 3 casos sospechosos.
Los dos sospechosos salieron negativos, son otras enfermedades exantemáticas que asemejan mucho a la aparición de la viruela símica, y ahorita a partir del viernes, jueves y viernes, mandamos 3 muestras más que estaremos pendientes de recibir el resultado entre el día de hoy y mañana. Y en otras cosas, ahora voy a platicarles de estas imágenes, porque un centenar de personas cayó estrepitosamente al suelo cuando las gradas de un rodeo donde estaban sentados se desplomaron. Todo esto sucedió durante la feria de la comunidad de Teopancingo en el municipio poblano de Huauchinango. No pasó a mayores este accidente. Y en otras cosas, las intensas lluvias que se registraron este fin de semana en el estado de Sonora provocaron lamentablemente la muerte de 2 menores y una mujer, además de varios lesionados. Las imágenes que les vamos a mostrar es cómo los automóviles y las casetas de comida fueron arrastradas por las intensas lluvias. Mira el gris, ya lo va a llevar gris también. ¡A la bestia! ¿Dónde venían esos carros, pues? Ahí están las fuertes imágenes de estas intensas lluvias que se vivieron este fin de semana en Sonora. Y ahora, tras los actos de violencia que se vivieron el pasado viernes en el estado de Baja California, la alcaldesa morenista de Tijuana llamó al crimen organizado a cobrar facturas a quienes no paguen, y no contra la población en general. Que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros... Y ahí están las declaraciones de la alcaldesa tijuanense. Y en otras cosas, ante la ola de violencia que se ha vivido en el norte del país y en algunos otros estados en los últimos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en la mañanera de este lunes que los medios de comunicación magnifican la situación, metiendo miedo e incertidumbre, así como inventar muertos. Todo esto con el propósito de levantar una campaña de inestabilidad y desgobierno en el país. El Reforma, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como vieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que pues no es cierto.
pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, queriendo, ¿no?, levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. Ahí están las declaraciones. Todo esto sucedió la mañanera de hoy en el Palacio de Gobierno de la República. Y con estas declaraciones vamos a dar paso a ver este bloque de comerciales, pero al regresar continuaremos con más información aquí en STV Noticias. El futuro está en tus manos. En UNIT ya tenemos tu lugar. Contamos con licenciatura ejecutiva, maestrías, más de 21 años de experiencia en educación. Y solo en UNIT adquieres experiencia laboral antes de titularte, desarrollando proyectos para grandes empresas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida Independencia, número 907, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco, Puebla. Teléfonos 244-786-3261. Yo soy UNIT. Esto pinta para hacer tendencia. Pero ponle color. Con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis. Además de otros beneficios. Solo en Comex. Ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti. Prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región. Además, te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos, cortes americanos, pastas, hamburguesas, ensaladas y más. Conoce este nuevo concepto que tenemos para ti. Visítanos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, en Atlixco, Puebla, pizzería y restaurante Fuego. Estamos de vuelta aquí en STV Noticias. Gracias por continuar con la información. Y este fin de semana, pues lamentablemente sucedió una carambola, todo esto en el norte de este municipio. Y una persona prensada y daños materiales, pues dejó todo este accidente. Y nuestro compañero Miguel Ángel Domínguez, pues presentó esta mañana en AM Noticias esta crónica sobre todo lo acontecido. Pastrana es el nombre de este hombre que quedó atrapado en el interior de su combi en el bulevar gastronómico a la altura del ya famoso y peligroso y siniestro cruce de Carnitas El Mexicano. Era el sábado, cerca de las 3 de la tarde con 40 minutos, cuando ocurrieron los hechos. Hay varias versiones al respecto y vayamos por partes. Primero quiero mostrarles las imágenes de justo el momento en el que Enrique Pastrana logró, con ayuda de los paramédicos, de Protección Civil, de los bomberos, abandonar la unidad y ya se dirige en esta camilla precisamente a la ambulancia. Esta mujer que vemos aquí es su esposa, a quien vamos a escuchar un momento más adelante. Lo ayudó a la distancia desde afuera, pidiéndole que mantuviera la calma, que estuviera tranquilo, que todo iba a salir muy bien. Cuando llegamos a transmitir en vivo, la esposa se acercó con nosotros y nos narró brevemente, qué fue lo que ocurrió. Quiero decirle algo. Salvaron la vida ella y sus hijos, uno tiene 12, otro tiene 4 años, porque venían en la parte de atrás de la combi, en donde lo alcanzó, nada más le dio un pequeño golpe este automóvil. Escuchemos el relato de la esposa. Para que
veamos las, el momento de las maniobras, precisamente. ¿Es Enrique Pastrana Torres? ¿Sí? Es mi esposo, nos veníamos muy bien, nos aventamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que solo yo y que él gritó, abrazamos a mi hijo y nos recibieron de dos veces, o sea, nos ya estábamos, ya había el tratado de el control y no sabíamos por qué nos llegaron por detrás. Y caímos aquí. ¿Es su esposo? Sí, mi esposo es Enrique Pastrana Torres, está prensado, entonces... ¿Hacia dónde iba? Ajá. Pues íbamos hacia los restaurantes de Izúcar de Matamoros. ¿Son de Atlixco ustedes? Somos de Puebla. De Puebla. ¿Pero qué pasó? ¿Se quedó sin frenos el de atrás o cómo? No sabemos, no, fue en segundos, yo no venía manejando. Solo él sí gritó, ay, ay, quiso pues tratar de hacer algo, pero no pudimos, o sea, él quiso tratar de hacer. O sea, nosotros íbamos bien, fue el de atrás, yo creo que el que nos pegó. Uh-huh. Y se escapó inmediatamente cuando nos trataron, nos sacó la gente, sacó a mi hijo la gente y a mí me sacó la gente. ¿Lo pedía su esposo, usted y su hijo? Sí, nos sacó, a mí me sacaron a mi hijo porque él estaba bien, entonces yo pedí que lo sacaran a él, aunque a nosotros no, le pudieron sacarlo, luego me sacaron a mí, pero él no pudo, pues él creo que nos quiso hacer o más a mi hijo, lo quiso cubrir. ¿Está sonando la alarma? No, no, él tiene su alarma, le digo que es un... Ah, ya, ya. ¿Bueno? Ok, muchas gracias. Gracias. Dejó de hablar con nosotros porque sonó su teléfono. Resulta que empezó a recibir esta mujer llamadas y mensajes de WhatsApp por una razón. 3 minutos después del percance vial, Enrique Pastrana consiguió el teléfono de una mujer que va a aparecer a continuación de lentes y le pidió que pudiera transmitir en vivo. Ojo, son escenas difíciles, pero que narran incluso el momento en el que pide ayuda y además empieza a dar instrucciones para intentar salir por su cuenta. Él es Enrique Pastrana. ¿Quieres te ayudo? No, no estoy marcando esto. Vas a transmisión en vivo. Por favor. Respira bien profundo. Soy Enrique Pastrana. Un camión se quedó sin frenos aquí en el libramiento Atlixco y Izúcar de Matamoros. ¿Referencia? No, puta madre. En el libramiento de Atlixco y Izúcar de Matamoros, a la altura de la vía, estoy atrapado. Voy a intentar sacar las cosas. Por favor. Ten cuidado. Ay, perdón, soy yo. Mira. Sí, sí, le sabe, ¿verdad? Cambia el enfoque de la cámara y toma una vista general de cómo estoy, por favor, para que sepan dónde estoy y cómo estoy. ¡Ay, puta madre! ¿En serio es necesario? Pueden ayudar a sacar sus cosas para llevarse. A ver, Enrique, no te muevas, relájate. Es que deje, es que no es tanto el dolor, es la estoy presionadísimo, o sea, la presión de... ¿Esto crees que lo podamos sacar? ¿Mande? No. ¿Crees que pueda sacar esto o no? Sí, por eso quería. A ver. Ay, la madre. No, 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 no. No, ok. Oye, entonces... hay una caja de herramientas. Ajá, ¿y qué quieres? Hay una caja de herramientas. ¿Una charola? ¿Una charola? Hay una llave sale. ¿Qué? A ver, hombre, ¿quién te quiero? Una llave Allen, dice que quieres. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres hacer? Necesito unas llaves Allen de... ¿Para qué? Uno. Oscar. Ay, es que si carajo las llaves L. Si está en mi caja de herramientas. Levanten la cola del camión. Es que no se puede. Tranquilo, mira, no. Dicen que dime, las llantas de la combi, las llantas delanteras, ¿están infladas o están ponchadas? Está grabando en vivo. Hola, ¿nos pueden ayudar a compartir con Enrique Pastrana Torres? Lo conocen muchos, estamos en Atlixco, si nos vienen a ayudar, por favor. Por favor. Por favor. ¿Quién lleva? ¿De quién es el celular? ¿Quién? La grúa ahorita ya viene. Ah, ok, ahorita yo le doy la dirección. Gracias, es que si con le salven las dos cajas de herramientas. Sí, es que con esto trabajan. Si con esto trabajan. Sí, sí, es dos cajas de herramientas. Si yo pudiera, yo te lo saco, pero está muy pesado. Sí, ya los checaron. Aquí nos quedamos, señora. Y nosotros vemos a dónde se los ponen, ¿sale?
mi esposo, no sé, de alguien me dio este celular. ¿Quién de quién es? No sé, de alguien. Ya. Bueno, ay, me está cremando a mí. Mucho, amigo. Ya no sé, amigo. ¿De quién es el celular? ¿De quién es? Es de alguien que estaba allá adentro. Tiene sangre, es de ella, regreso de su. El teléfono dice que tenía sangre de alguien de allá adentro. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que como es costumbre, cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay un número importante de automóviles, sobre todo de la ciudad de Puebla, de la Ciudad de México, que visitan Atlixco y concretamente el corredor gastronómico. En este cruce de Caletas de Mexicano tienen que esperar a que cambie el semáforo de rojo a verde para seguir transitando. En este caso había una fila de aproximadamente 16 automóviles. El camión verde que vemos, que vamos a ver en el siguiente video, porfa Sofi, fue el que no pudo detenerse a tiempo y entonces provocó una carambola. Primero se hablaba de 7, luego 10, pero finalmente fueron 13 los automóviles involucrados. A ver, en cuanto se pueda ver, porfa, bueno, aquí está, lo detenemos, Sofi, porfa. Este es el camión de ladrillos en donde quedó, mire, como acordeón, la combi de Enrique Pastrana. Continúa, porfa, el video, Sofi, y en la parte de atrás, precisamente, aparece el camión verde, que es el que, según los testigos, habría provocado todo por no frenarse a tiempo. Y los responsables del camión de ladrillos se dieron a la fuga, por eso es que no pudieron maniobrar o quitarlo de manera rápida y esperaron a que llegara la grúa. Vamos a dejarle un minuto, Sofi, porque es justo el instante en el que Jorge, por fin, después de casi una hora, logra salir de lo que quedaba de la combi. Amigo, amigo. Tantito. Gracias. Se está despidiendo la señora, su esposa. Ya viene don Jorge. Ya lo subieron a la camilla. Ahí está. Sano y salvo, don Jorge. Después de casi 30 minutos. Respetando menos ustedes. Atrás de la silla. De estar. Ese que vemos ahí con la playera. Que, de verdad, que fortaleza mental. Con la ayuda de su esposa, en ningún momento desde que llegamos, don Jorge, está sentado en la camilla, en ningún momento se quebró totalmente. La esposa se acercaba de repente y le decía, todo va a salir bien, mi amor, nunca nos vamos a ir a casa, los hijos, los pequeños están bien. Aún más sorprendente fue lo que ocurrió después. Se lo llevaron al complejo médico Gonzalo Río Arronte en una ambulancia. Y vino el segundo relato, ya con su celular, de Jorge Pastrana, al interior del hospital. Así lo narró. Estoy estable, muchas gracias. Me voy a quedar en observación. Ven, mi amor. Me voy a quedar en observación hasta mañana en la madrugada. Muchas gracias a todos por su apoyo. A todos aquellos que están aquí afuera del hospital y así. Estoy aquí en Atlixco, en el Hospital General de Atlixco. Pues estoy bien. Fue como, miren, nomás me cosieron el dedo y la pierna y ya.
pues estoy bien, como si me hubiera caído de la bici, así, así de ese tamaño. Medio he visto algunas fotos de ahorita de que me ha pasado mi mujer. Este, mi mujer y mi hijo están bien. Nos salvó bien. Mucha gente se acercó a apoyarnos. Muchas gracias. Esto lo hago de rapidito porque se supone que no debo hacer estas mamadas de tener celular aquí en el hospital. Muchas gracias. Y no, culeros, no iba al evento de los tratados de Córdoba. Íbamos a ir al balneario San Carlos a disfrutar ahí con mi hijo y mi esposa, y algún pendejo se le ocurrió que era buena idea chorrearse los frenos y valió verga. Muchas gracias. Nos vemos, canijos. Esto fue, ya para concluir, el mismo sábado desde el hospital. Enrique Pastrana trabajó como locutor de radio en la capital del estado, forma parte de un grupo que les gusta mucho el tema de las bicicletas y también de otro grupo que son seguidores, les encanta el tema de los Volkswagen, específicamente de los bochos. Y tenía buen ánimo, pues mucho mejor estaba ayer por la tarde, en donde ya desde su casa, y con esto cerramos esta historia, híjole, usted póngale el calificativo, desde su casa nos cuenta cómo está dado de alta y las secuelas en las piernas y muchas partes del cuerpo. Esperemos que para Navidad ya quede. Ahora, mis piernas quedaron prensadas justo por arriba de la rodilla, en la parte, digamos, la parte distal del muslo, ¿sale? Entonces ahorita todavía tengo, vean, un poco ahí de hinchado, de inflamación, pero ya bajará. Vean ustedes, ¿eh? Esto podríamos decir que está leve, la verdad, considerando la situación. Incluso aquí, en esta, la doctora todavía metía su dedo meñique y se regodeaba con, insistía en que lo sellara y dice, no, 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 no. Y yo le dije, no, así, así que quede. Así que quede. Vean. También por el interior. Ah, mira. Ay, ojón. El interior de mi muslo. O sea, esto es lo. Ahí está, a pesar de todo, de buen ánimo, está con vida, como lo dice al final de este video de casi 13 minutos, lo platicó de esta manera: estoy bien, estoy con mi familia, estoy con mis hijos y con ganas de volver al balneario de San Carlos, está ya en Izúcar de Matamoros. Primero iban al balneario y de regreso pasarían a algún restaurante del corredor gastronómico aquí en Atlixco. Hacemos una pausa, regreso y cambiamos de tema. Y ahí está todo este relato que sucedió pues este fin de semana. Y con esto vamos a dar paso a ver este bloque de comerciales. Pero al regresar continuaremos con más información aquí en STV Noticias. Mezcal Atlixquense. Deleita tu paladar con los mejores sabores y experimenta los aromas que Mezcal Atlixquense te ofrece, dando el valor al trabajo para ofrecerte excelente calidad con magueyes de la región. Prueba el reflejo del trabajo y tradición que engloba el noble esfuerzo de nuestros maestros mezcaleros para degustar todos estos sabores, aromas y texturas. Nos ubicamos en la carretera Puebla-Izúcar de Matamoros, número 15, o comunícate al 244-120-292 para compras y cotizaciones. Mezcal Atlixquense, el sabor de la tradición. Restaurante La Fogata, deleitando paladares desde 1975. Contamos con una amplia carta de carnes, exquisitas parrilladas, variedad de mariscos, conejo y nuestro platillo de temporada, deliciosos chiles en nogada. Además, te ofrecemos variedad de mezcal de sabores, camaroneras, coctelería y más.
Contamos con servicio de banquetería. Pregunta por nuestros paquetes. Visítanos en Boulevard Rafael Moreno Valle, número 1808, Colonia La Guardia, Atlixco, Puebla. Para reservaciones y cotizaciones, comunícate al 244-443-2444. Restaurante La Fogata, donde la experiencia no se platica. Se sazona. Estamos de vuelta aquí en STV Noticias, gracias por continuar con la información y ahora seguimos porque atraparon aquí en Atlixco a un presunto ladrón que estuvo a punto de ser linchado. Un joven presunto ladrón fue atrapado infraganti en la comunidad rural de Tejaluca, a 15 minutos de la cabecera, y estuvo a punto de ser linchado por los enojos de pobladores, confirmaron las autoridades. Los hechos ocurrieron a las 2 de la mañana con 35 minutos de este lunes, en el momento en el que vecinos dieron con el involucrado justo cuando intentó entrar a una vivienda. Y en manos de los enardecidos habitantes, estos decidieron amarrarlo en una malla ciclónica y exhibirlo ante la comunidad. En tanto, varios lugareños comenzaron a tocar las campanas para reunir a los pobladores y tomar una decisión sobre esta persona. Por momentos, algunos pidieron lincharlo. Afortunadamente para el acusado, llegó un convoy de policías locales, quienes intercedieron y negociaron con el fin de evitar un final trágico. De esta manera y después de más de una hora, finalmente el problema aparentemente llegó a su fin, con la promesa de quienes viven en Tejaluca de no perdonar al próximo amante de lo ajeno que caiga en sus manos, y de parte de la policía de realizar más patrullajes. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Y en otras cosas, reclaman partidos políticos de Atlixco la aparición de decenas de mensajes a favor de Claudia Sheinbaum. Representantes de distintos partidos políticos en este municipio acusaron al Movimiento de Regeneración Nacional Morena de iniciar una campaña anticipada de propaganda a favor de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Estas denuncias, hechas públicamente, incluyen a militantes de Morena quienes simpatizan con algún otro aspirante al Poder Ejecutivo como Marcelo Ebrard. Los aspirantes no respetan los estatutos o es gente de otros partidos, señalaron. Durante los últimos días, en colonias de la periferia de la Mancha Urbana, fueron colgados decenas de mantas con el mensaje textual de "Es Claudia". Además, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aparece tomada de la mano y con los brazos levantados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Especialmente los priistas pidieron a las autoridades electorales poner orden, ya que se trata de una serie de acciones al margen y fuera de la ley, porque aún no son tiempos de definición política. Durante un recorrido por varios puntos de la Mancha Urbana, al menos fueron detectadas 15 de estas mantas en sitios como colonias El Ahuehuete, Álvaro Obregón, Cabrera y muy pocas del centro, reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Ya es noche y no sabes qué cenar y tienes antojo de unas alitas, de una pizza artesanal o inclusive de una hamburguesa a la parrilla o de un corte americano, pues déjame platicarte que aquí en Atlixco hay un lugar que te ofrece todo eso y mucho más. Ellos son Restaurante y Pizzería Fuego, que se encuentran ubicados en Avenida de los Volcanes, número 3107, en la Colonia El Popo, aquí en Atlixco, Puebla. Inclusive los puedes contactar vía WhatsApp al número 244-235-3558, porque Restaurante y Pizzería Fuego son la mejor experiencia en sabor. Así que seguimos porque también las casetas de periódicos pues están en peligro ya de extinguirse, todo esto tras la pandemia de COVID-19.
María Antonia Rodríguez Pérez lleva más de 40 años dedicándose a la venta de periódicos en este municipio, oficio que hoy sufre un gran estrago por las pocas ventas de periódicos después de la pandemia de COVID-19. María Antonia compartió con este medio de comunicación que después de la pandemia las ventas no han sido las mismas, pues varios de sus principales clientes de la tercera edad perdieron la vida en la pandemia. Esto está muy en decadencia y pues ¿qué pedimos? Pedimos que nos ayuden a seguir fomentando la lectura, sobre todo que los niños conozcan el periódico, las revistas, que lean. Realmente es poco material el que ya traemos, de hecho nosotros ahorita para apoyarnos estamos haciendo el viaje ya en autobús, hacemos 3 días en coche y en autobús los demás días para amortiguar un poquito los gastos y costos, porque realmente créeme que es poco ya lo que traemos. Rodríguez Pérez también refirió que teme que en la capital del estado se retiren las casetas, pues si llegara a pasar en Puebla, del estado estarían en riesgo de desaparecer. Es incorrecta, porque yo pienso que primero tenían que haber llegado a hacer una invitación a cada puesto, ¿sí? En cuanto a que hicieran algo por sus negocios o que retiraran, o que el espacio si es muy amplio el que ocupan, a ver, te invito a que lo recortes, ¿sí? Que te limites a tu caseta, no sé, cosas así. Ambas personas tienen que poner propuestas y tienen que ser mucho más sensibles a las necesidades, no nada más de nosotros, de toda la población, porque tiene que mantenerse informada, ¿sí? Somos un medio de comunicación. Entonces somos algo que se supone que éramos el cuarto poder, ¿no? La prensa escrita es muy importante. En este mismo sentido, Rodríguez enfatizó la importancia que la prensa escrita tiene en la vida cotidiana. Que nos sigan apoyando, sobre todo que aprendan, conozcan. Para mí es mucho más importante un periódico, una revista, la tienes permanente, en cualquier momento la puedes usar, volver a ver, volver a recordar, porque también te trae recuerdos. La tecnología es buena, yo no digo que no, pero cuando se te descompone un teléfono, ya no recuperas toda la información que ahí tenías, la pierdes. Entonces, no hay nada como tener algo impreso, ¿no? Para mí, así es. Asimismo, Antonia expresó su deseo de seguir trabajando en este bello oficio muchos años más. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? En mi caso, quiero permanecer todavía aquí mucho más tiempo. Sí ha ido en decadencia, ahorita en la entrada de escuela nos ayuda un poquito porque les piden material a los niños, muchas veces les piden el periódico para analizarlo, entonces es en el momento en que a nosotros nos beneficia. Finalmente, María Antonia llamó a los gobiernos a tener un poco más de empatía hacia ellos, pues dijo que muchas familias dependen de este gran oficio. Pedirle a todos los ayuntamientos que sean sensibles con nosotros, ¿sí? Este es un oficio que muchos somos de generación tras generación. El ayuntamiento de aquí ha sido muy sensible conmigo. Entonces, es lo que les pedimos a los demás. A lo mejor que se pongan un poquito en nuestros zapatos, ¿sí? Porque sí tenemos necesidad. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Y en otras cosas, reportan la baja en las ventas, todo esto en insumos anti-COVID-19 aquí en Atlixco. A finales del mes de junio llegó al estado poblano la quinta ola de COVID-19 y con ella el aumento de contagios entre la población, alcanzando más de 800 contagios en menos de 24 horas. Las estadísticas hasta el día de hoy, según datos de la Secretaría de Salud, señalan que en el estado poblano hay 183.638 casos acumulados y 17.224 defunciones. Al respecto, Lisbeth, quien se dedica a vender artículos de limpieza y desinfectantes, señaló que a pesar
pesar de haber llegado la quinta ola de COVID-19, la ciudadanía ha bajado la guardia en el cuidado y prevención de contagios. Esto se ve reflejado en las ventas bajas que ha tenido su comercio en las últimas semanas. Ahorita las ventas pues sí bajaron, a pesar de que es la quinta ola, entonces la gente como que ya está confiada, ya casi lo que es el sanitizante de gel casi ya no se vende, o se llega a vender pero muy poquito. Antes se llegaban de 5 litros, 10 litros, ahorita ya nada más vienen como que a rellenar, o geles pequeños que son los que vienen a comprar. Lisbeth añadió que en su comercio se pueden encontrar una extensa variedad de productos de limpieza y desinfectantes a costos muy accesibles, pues son fabricados en el mismo lugar. Tenemos diferentes tipos de paquetes en cuanto a son gel y detergentes, bueno, de productos de casa, del hogar, en detergentes, suavizantes, y también lo que manejamos son productos de para automóviles. Entonces, bueno, entonces tenemos como que una gran gama de productos a ofrecer a la gente. Ajá, pueden obtener lo que es un kit, o pueden venir a comprar lo que es mayoreo o menudeo, ya que bueno, nosotros elaboramos los productos aquí y les podemos dar un precio un poquito más accesible que en otros lugares. Asimismo, señaló que cuentan con kits escolares y familiares para el cuidado de la familia, pues las escuelas solicitan dentro de las listas escolares cubrebocas, sanitizante y gel antibacterial. Tenemos lo que es el kit escolar, que va acompañado de un gel de bolsillo, un sanitizante de bolsillo, una bolsita de un paquete de toallitas desinfectantes y una microfibra en una bolsita reciclada. Entonces ahí pueden meter su kit y pueden andarlo trayendo, y ya después pueden venir a hacer el refill, ¿no? Lo que nosotros le decimos, que pueden venir a rellenar su botellita o el gel antibacterial. Tenemos también otros kits que, por ejemplo, puede ser el familiar, puede ser el personal. Tenemos varios kits en cuanto a lo que es esto del COVID. Finalmente, añadió que al ser fabricantes ofrecen precios accesibles para quienes estén interesados en vender estos productos. Pues pueden vender igual a mayoreo, pueden hacer su propio negocio de productos, ya sea de limpieza o de desinfección. Ajá, ya aquí todos los productos se elaboran, contamos con una licencia sanitaria y bueno, que respalda, ¿no?, que el producto pues está hecho de calidad y pues es bueno, la verdad, ¿no? Igual podemos elaborar gel con aromas, el sanitizante se puede hacer de aromas, de algún aroma que quieran. Me piden de canela, de menta, de cereza, entonces se les elabora a partir de 5 litros y ya pues se les vende a su justo, el aroma que quieran. El horario es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 3, y nos ubicamos en 5 Poniente 1102 letra A, en Colonia Centro. Entonces está en muy buen lugar, muy bien ubicado, entonces ahí nos pueden localizar. Informó para STV Atlixco Puebla, Yadira González. Con esta información vamos a dar paso a este bloque de comerciales, pero al regresar continuaremos con más información aquí en STV Noticias. La verdad, venir a Atlixco y no probar es como no venir a Atlixco. Riquísima, exótica, única, original, tradicional. ¡Venga a Atlixco de las Flores! Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. Latidos de Puebla. Los jóvenes cerca de ti. Un nuevo programa juvenil cargado de energía, en el que puedes mantenerte informado con noticias de Puebla y el mundo, así como entrevistas, reportajes, cápsulas de entretenimiento y más. No te lo pierdas, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Para Atlixco, desde el canal 25 de Teleweb. Y para el mundo vía Livestream, desde la página de Facebook de Latidos de Puebla. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos para hablar de tus temas de interés. Latidos de Puebla es tu programa. Latidos de Puebla, los jóvenes cerca de ti. ¿Cómo proteges tu hogar de la lluvia y el calor? Con la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Impermeabilizantes Top, con 10, 20 y 30% de descuento, además de otros beneficios. Gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos.
Ya estamos de vuelta aquí en STV Noticias. Gracias por continuar con la información. Seguimos porque Huaquechula será la sede del Serial Atlético 2022. Recorre Puebla. El Ayuntamiento de Huaquechula, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Instituto Poblano del Deporte, presentaron la octava fecha del Serial Atlético Recorre Puebla, el cual se realizará el próximo 21 de agosto en el municipio. Este Serial Atlético tiene como objetivo fomentar el deporte en todos los municipios del estado, el cual ha sido bien aceptado por los poblanos. Durante su intervención, el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinosa, dijo que para el gobierno municipal que él preside es muy importante apoyar el deporte, pues este ayuda a fomentar cosas favorables en la sociedad. Como parte del municipio, las actividades deportivas para nosotros son muy importantes. Ya tuvimos por ahí en el mes de noviembre también una carrera ciclista y también una carrera pedestre, y ahora con esta nueva modalidad de Recorre Puebla, la intención, junto con las actividades que tenemos en el ayuntamiento, como es precisamente la actividad deportiva, como son las ligas que tenemos, la escuela de iniciación, tenemos liga de básquetbol, liga de fútbol rápido, estamos iniciando la liga de voleibol, y pues bueno, el atletismo no se puede quedar atrás, ¿no? Sobre todo decirle aquí que nos hemos empeñado precisamente por esas actividades, incluso en lo cultural, ahí con los dos ballets folclóricos, que pues también van encaminados al deporte. Estamos haciendo jornadas los días domingo, ciudadanas, donde estamos limpiando calles, pintando guarniciones, y que eso también lo tomamos como una integración del gobierno hacia la sociedad y de la sociedad hacia nosotros, para que también tengamos algunas actividades. Pues de esa manera, decirles a todos ustedes que sean bienvenidos, que se inscriban, y que pues bueno, los esperamos aquí en Huaquechula con los brazos abiertos para esta carrera. En este mismo sentido, Omar Sánchez Medina, director de deportes del municipio, expresó que se estima que sean entre 300 y 400 personas las que participen en esta carrera. Asimismo, Sánchez explicó que se espera que esta carrera genere una derrama económica para muchos vendedores del municipio. Aproximadamente calculado un registro de 300 personas a 400. También la derrama económica, como comenta aquí el ciudadano presidente, se tiene pensado que se haga una pequeña kermés o invitar a las personas que venden alimentos para generar una derrama económica. Por su parte, María Cristina Madrid Solís, titular de la Dirección de Desarrollo del Deporte del Estado, refirió que este tipo de actividades ha sido muy bien aceptada por la ciudadanía. En esta ocasión corresponde al municipio de Huaquechula, es la octava carrera de este Serial Atlético que, bueno, ha sido súper exitoso. Hemos estado en bastantes municipios y, como lo dice aquí el presidente, Huaquechula ha estado presente cada uno de ellos para estar preparados para nosotros y para todo el público en general el próximo domingo. Asimismo, Miguel Ángel Cordero, responsable del deporte social del Instituto Poblano del Deporte, explicó cuál es el objetivo principal de realizar estas carreras. Las carreras, básicamente, el objetivo es promover la actividad física y el ejercicio dentro de la población en el estado de Puebla. Por lo tanto, tanto tenemos gente elite, gente que ya viene con tiempos muy importantes, que están disputándose las primeras posiciones en las diferentes categorías. También la verdad es que es un evento propicio y apto para toda la gente que por primera vez se pueda sumar a realizar esta actividad deportiva, donde puede caminar, trotar o correr en compañía de sus seres queridos. Finalmente, los funcionarios invitaron a la población interesada en participar en esta carrera visitar el sitio oficial del Instituto Poblano del Deporte o bien acercarse al Departamento de Deporte del municipio de Huaquechula para realizar su registro. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Y en Ocoyucan continúan los banderazos de arranques a las obras. El gobierno actual de Ocoyucan da banderazo de inicio de obra de la pavimentación con adoquín y obras complementarias de la calle Emiliano Zapata en la localidad de Santa Cruz Hidalgo. Durante el evento, el edil Rosendo Morales reafirmó su compromiso con las familias ocoyuquenses. Es por eso que agregó que continuará trabajando de manera organizada con los ciudadanos para el mejoramiento del municipio. Las acciones que íbamos a hacer es precisamente el drenaje y mejoramiento de esta calle. Para STV, reportó Diana Domínguez. Y en Ocoyucan,
instalan módulo de trámites de licencias para conducir todo esto en el Centro Integral de Servicios, mejor conocido como CIS. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Ocoyucan, que encabeza el alcalde Rosendo Morales, fue posible instalar un módulo para la expedición de licencias de conducir en las instalaciones del CIS de Santa Clara. El objetivo de estas acciones es buscar que los habitantes se les puedan acercar los servicios y trámites, ya que hay personas que aún no cuentan con el documento oficial. Para STV, reportó Diana Domínguez. Y ahora vamos a dar paso a ver este bloque de comerciales, pero al regresar continuaremos con más información aquí en STV Noticias. En Cinemalla de Atlixco, hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización. Para nosotros, tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana. Pregunta por todas nuestras promociones. Seguimos todas las indicaciones de prevención, garantizando que estás en un espacio 100% seguro. Cinemagic es tu cine seguro. En Cinemagic cuidamos de ti. Ya estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y de lunes a viernes nos vamos a encontrar aquí en STV, el canal de Atlixco, de 1 a 2 de la tarde a través del canal 25 de Teleweb. Hablemos de política, de economía, de emigración, de salud, de cultura, espectáculos y deportes. Contigo, Puebla, una revista para formar criterios. Ahora en STV, el canal de Atlixco. Atlixco. Servir para transformar. Muy bien, estamos de vuelta aquí en STV Noticias. Gracias por continuar con nosotros y les tengo pues una primicia que nos trae Cinemagic, porque trae la premier exclusiva este miércoles 17 de agosto en punto de las 8 de la noche de esta película que se llama Escalera Infierno. Y si tú quieres ir a esta, ganarte un pase doble para esta premier, que es este miércoles 17 de agosto en punto de las 8 de la noche, lo único que tienes que hacer es escribirnos a nuestro messenger de Facebook de STV Atlixco Puebla o a nuestra línea de WhatsApp, que es el 2226-622383. Lo único que tienes que escribirnos es que quieres una cortesía doble y así de fácil te puedes llevar una de estas 10 cortesías dobles que tenemos para que vayas a disfrutar de esta película este miércoles 17 de agosto en punto de las 8 de la noche en Cinemagic. Y seguimos con otros anuncios, porque la jornada de salud, que será mañana martes 16 de agosto, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque de la Colonia Benito Juárez, habrán consultas médicas gratuitas, asesoría jurídica, asesoría psicológica, estimulación temprana para bebés, examen de la vista, también lentes, detección de pie plano, asesoría a grupos vulnerables, 15 esterilizaciones gratuitas, consulta dental para detección de caries y placa dentobacteriana, pruebas rápidas para detección de VIH y sífilis.
y también información de requisitos para programas de despensas. Recuerden, mañana martes 16 de agosto en el Parque de la Colonia Benito Juárez, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que vayan pues a esta jornada de salud por parte del Ayuntamiento Municipal de Atlixco. Y bien, nosotros ya hemos llegado al final de este noticiero por hoy. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes del Canal 25 de Telecueb y a todos nuestros seguidores de Facebook por habernos acompañado esta noche. Y antes de despedirnos, quiero enviarle saludos a Edgar Bueno Flores. Edgar, muchísimas gracias, que tengas una increíble noche y también una excelente semana. Al señor Julio Pérez, un abrazo muy fuerte hasta Miami, Florida. Gracias por sintonizarnos como cada noche. También a Eutiquio Cortés, a Julio Muñoz Solano, a Luis Gabriel García Córdoba y también a Carlos Tochihuil Carbonell, que se lleva una cortesía doble para este miércoles, para que se vayan a disfrutar de esta película en Cinemagic. Carlos, gracias por escribirnos. Mañana puedes pasar en un horario, me está indicando producción, desde 10 de la mañana a 2 de la tarde. Lo único que tienes que traer es una identificación, ya sea INE, y también pues seguir aquí con la programación de STV Atlixco Puebla. Recuerden, todavía nos quedan 9 cortesías dobles. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestra línea de WhatsApp al 2226-622383 o a nuestro Messenger de Facebook de STV Atlixco Puebla. Poner "yo quiero una cortesía doble" y así de fácil, una de estas 9 que nos quedan todavía puede ser para ti. Y bien, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una increíble semana. Recuerden, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir usando cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia. Y pues bien, mañana nos vemos aquí, 8 en punto de la noche, en STV Noticias. Hasta mañana. Comex, Restaurante y Pizza Fuego presentaron STV Noticias. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión.